Hechizo para que te paguen una deuda. Recupera tu dinero. Hoy vamos a enseñarte uno de los hechizos para que te devuelvan el dinero que prestaste. La crisis económica todavía afecta a varias personas y a veces tenemos algo de dinero extra que se lo prestamos a ese ser querido que necesita ayuda. A veces pasan meses, incluso años, y no nos devuelven el dinero. Si ayudaste económicamente a un familiar, amigo o compañero de trabajo y no te ha pagado, por la razón que sea, a veces tenemos que recurrir a la magia blanca. Es por ello que hoy te enseño un sencillo hechizo para que pueda ayudarte con la tarea de recuperar el dinero prestado. Antes de continuar con el video, te recuerdo que si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. Ya sea que nos cuesta trabajo decir, llegó la hora que me pagues el dinero que te presté, la persona inventa excusas más creativas para no pagarte o simplemente desaparece. Nos quedamos sin ver un solo centavo. Sin más que decir, toma nota de los materiales que vas a necesitar. Granos de frijol, un vaso de cristal, un papel y un lapicero. Para que el hechizo se haga realidad, debes escribir el nombre de la persona o de las personas que te deben dinero en este momento. Luego toma los frijoles y envuélvalos con uno de los papeles, que está escrito el nombre del deudor, y declara la siguiente oración. Gracias a las fuerzas del universo, mi deudor me pagará. Ese es mi derecho. Después de declarar la frase, coloque este papel en el vaso. Si son varios deudores, repita esta oración con todos los demás papeles de deudores. Y cuando la gente te pague, retire los frijoles con su nombre y tírelos. Haz este ritual en un día que estés a solas y te sientas relajada y con mucha fe. Ahora te enseño un segundo ritual. Si la persona que te debe dinero desea pagarte, pero aún no tiene, este hechizo también le ayudará a capitalizarse y por ende su deuda contigo sea saldada. Los materiales a usar son los siguientes: un plato blanco, sal marina, pimienta molida, papel y bolígrafo de tinta roja o negra. Procedimiento: antes de comenzar, debes tener en cuenta que el ritual es laborioso, por lo que requieres tiempo y paciencia para hacerlo. Es recomendable realizarlo cuando la luna esté llena o en cuarto creciente, y no importa la hora del día, ya que es un ritual de magia blanca. El primer paso es dibujar la silueta de una persona en el papel. Debe tener cabeza, tronco y extremidades. Después escribe con el bolígrafo dentro de la silueta: atormentado estaré hasta que devuelva el dinero a ti. Pon tu nombre y tus apellidos. Mientras lo haces, recuerda que no estás haciendo nada malo, pues únicamente deseas que regrese a ti lo que tanto trabajo te costó conseguir. A continuación, ponle un poco de sal encima de este papel que dibujaste, la silueta, y también espolvorea un poco de pimienta. La sal actúa como mensajera y anula toda excusa o motivo por el que no te pague, mientras que la pimienta lo hará sentir inquieto por su deuda. Dobla el papel lo más pequeño que puedas y entiérralo en un jardín o una maceta. Enseguida reza la siguiente oración: en el nombre del Todopoderoso y por la acción del Arcángel San Miguel, que la injusticia desaparezca, que el dinero regrese a mí, que atormentado quede hasta que me lo devuelva a mí. Que así sea, así es y así será. Amén. Máximo en 2 semanas vas a recuperar por completo el dinero prestado. Para activar tu hechizo puedes escribir en los comentarios de este video: gracias a las fuerzas del universo, mi deudor me pagará. Ese es mi derecho. Espero que esta información te sea de mucha ayuda. No dudes en compartir este video para que llegue a las personas que lo necesitan. Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien.